Cerca de la bandera y el saludo para toda la familia Romero Villalón que anda por acá bien presente. Sí, señor. Abra mi compa Abraham. Tómele, viejo, que en la casa pierde. Sí, señor. Para toda la familia Villalón que anda cooperando. Abra mi compa el brujo. Chúpele, viejo. Ánimo. Para mi amiga Reina también. ¿Dónde anda Marce? Eso, cómo no, está y arriba también. Sí, señor. Ahí está el saludo para toda la gente que anda con nosotros. Desde aquí le vamos a mandar un saludo muy especial a toda la familia Romero que nos mira por allá desde El Salvador. Hasta allá llega la señal de parte de mi compa Abraham. A ver cuándo nos vamos a pasear hasta El Salvador, viejo. Ándele, ya está. Vamos a agarrar el avión y nos vamos a ir hasta El Salvador. Tenemos el saludo allá para César Moreno, también para Carmen Juárez, para Juan Juárez, para José Juárez, para Ezequiel Rojas que están por allá en la Unión Americana. Bueno, pues para todos los parientones, para toda la familia Juárez. Ahí les mandamos un saludo cordial. Y bueno, ahí va el saludo para la gente de Alaquines. Llévatela para la casa. A la familia Trejo, que anda con todo. Ajá, ¿cómo está, amigo? Ánimo, viejo. Y tómele que la casa pierde. No, está bien, cabrón. No está fácil, no está fácil. No está fácil este deporte. Oye, ¿y fue en los coleaderos? Sí, pues sí. No la jodas. Puras caídas. Oye, y ni así te rajas. Nos cuesta la cochinada. No, hombre, mira nomás. No, la neta, sí fueron tú grueso el jale. Sí. Ahí pa. Se ve. ¿Cuántas puntadas cada jodazo? No, hombre, ya ni le cuento. Ya ni le cuento. No lo va a creer. O sea, por el gusto de andar en los coleaderos. Puerta, señores. Hay suerte para el hombre, Fran. El cerro, sí señor. Este es otro de la gira de un rancho a otro, desde la colonia Álvaro Obregón para el mundo entero. Y el saludo para los amigos que se dejaron venir desde Alaquines, sí señor. Y échenle, muchachas, donde andan las Villalón. Que la casa pierde. Ah, para mi compa Abraham, para el viejo. ¿Cómo se llama mi compa? ¿Cómo se llama? Miguel Ortiz. También les mandamos el saludo.
Ándele, el pasito de San Francisco, va por la quine. Ándele, ándele. Échele ganas, mi compa. Y no le afloje. No, no. Ah, para mi compa el brujo. Deja. Hay suerte para los demás. Mis amigos, estamos llegando ya a la recta final de esta tarreada, de este coleadero aquí en la Álvaro Obregón, en sus fiestas patronales edición 2024. Les saluda con mucho cariño su amigo Javier de la Torre. De la Torre Juárez, oiga, porque luego la gente dice que por qué les digo parientes. Pues bueno, para toda la familia, para todos los Juárez, ahí está su saludo de parte de su pariente Javier de la Torre Juárez. Ahí está el saludo para todos los familiares y amigos que nos están escuchando en esta tarde de fiesta. Para el pariente Cruz Juárez, hasta la Morita. ¡Ánimo! Amigos, y recuerden que tenemos una cita el próximo 10 de febrero por allá en Los Ábalos. Por allá estaremos transmitiendo en vivo sus fiestas patronales. También nos vamos hasta la Virgen de Lourdes, allá en la sierra, sí señor, allá en San Nicolás de los Montes, Tamazopo, por allá andaremos. Gracias a mi compa Lorenzo Guevara, la raza de las Gavias, que está haciéndonos la invitación. El derribe a los 50 metros. Ahí hay agua y más abajo hay lodo. Qué bonito es lo bonito. Saludos para mi amiga Socorro Ceballos. Saludando a Elida Ceballos. Ánimo. Oigan, de verdad los invitamos allá a las fiestas. Próximo 10 de febrero y nos vamos hasta San Nicolás de los Montes, también el 10 de febrero. Y ese es el lugar donde estaremos presentes en tus fiestas. Y ahí viajamos, vamos a agarrar el avión para irnos directamente hasta la Unión Americana, allá hasta Charlotte, Norte Carolina. Por allá andaremos en una fiesta de 15 años. Muchas gracias para la gente que nos está invitando hasta la Unión Americana. Muy agradecidos con todos ustedes. Tenemos agenda para todo el año allá en la Unión Americana. Nos vamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Por allá andaremos con ustedes. Más adelantito le estaremos por ahí compartiendo el flyer oficial de los lugares que estaremos visitando. Pero vamos a recorrer todo Estados Unidos en este 2024. De verdad, nos falta tiempo para andar con todos ustedes. Por ahí nos estaban invitando para más eventos. Lamentablemente la agenda de México no nos lo permite. Tenemos ya agendado pues también muchos eventos hasta diciembre y enero ya del 2025. Pues
Gracias, gracias amigos por seguir la página y por invitarnos a sus eventos. Por ahí quedan muchas fechas todavía disponibles para que con tiempo agenden. Pues, más que nada en diciembre, mi raza, está muy peleado por ahí en las fechas de diciembre. Y con gusto estaremos con ustedes. Dios mediante, por allá nos vemos en la Unión Americana. Tenemos agenda para de aquí hasta agosto. Sí, señor. El saludo ya para Jos Campos, que nos saluda desde la Sultana del Norte. Saludando también por ahí a Don Blas Campos, que hoy está de manteles largos. Hoy le vamos a enviar sus mañanitas. Que cumpla muchos años más. Que Dios lo guarde. Y bueno, pues por ahí el saludo de parte de su hijo Conce Campos, que lo quiere mucho. Ahí están los saludos cordiales para usted. El saludo para nuestra amiga Cristina García Agudino, que se está reportando desde Carolina del Norte, saludando a toda la gente también por allá de parte de Santos, de Juanita y de Orlando. Nuestros patrocinadores oficiales están en vivo y están pues por allá también degustando de unas modelos ahí por ahí en una carnita asada. Vámonos. El saludo enorme, gracias por invitarnos, amiga Cristina. Desde el año pasado nos invitó y hoy, este año nuevamente, pues nos hizo la cordial invitación y aquí estamos al pie del cañón. Saludos enormes, amiga Cristina. Saludos allá para Santos, para Juanita y para el amigo Orlando. ¡Ánimo! Y andamos prendiendo el cerro. Este es otro de la gira de un rancho a otro. Saludos ya para Esperanza Turrubiartes. El saludo para el Richard, para el Samuel, para Marco Antonio y toda la familia Turrubiartes, que andan por aquí visitando La Obregón. El saludo desde Waco, Texas. ¡Ánimo! Oiga, queremos conocer también por allá Waco, Texas. Puro norte, puro charlo, oiga, no puede ser. Por allá nos vemos en Charlo Norte, Carolina, 17 de febrero. Y bueno, pues muy agradecidos con la familia Posada, con mi compa el Chacorta Maldonado, que fue la primera persona que confió en el canal y nos invitó hasta Nashville, Tennessee. Mi compa Chacorta, ahí está su saludo. El saludo también para mi compa Leonel Posada, allá para pues toda la familia Posada que está radicando allá en la Unión Americana, allá para Doña Florecita, para Don Cube. ¡Ánimo! ¡Ah, pero mi compa el Cacahuate! La raza del San Rafael, enhorabuena viejo. Ahí para usted y toda su familia. Oigan, tenemos un saludo allá para Moisés. Y dice mi amiga Cristina García que nos están mirando desde Ecuador. Ahí va el saludo para la cuñada de mi amiga Cristina García. La gente que nos está mirando desde Ecuador, fíjense hasta dónde llega la señal. Luego dice la gente, no nos cree, oiga, porque le mandamos saludos a la gente de El Salvador, a la gente de Brasil, a la gente de España, a la gente por allá de Colombia, a la gente de Cuba. Tenemos mucha fanaticada que nos mira de todas partes del globo terráqueo. Hoy va un saludo muy especial allá para Moisés y para la cuñada de mi amiga Cristina, que están por allá en Ecuador. Hasta allá llega la señal, allá hay internet, para que vean. ¡Ánimo, raza! Y esto es México. ¡Sí, señor! También queremos saludar en esta tarde de fiesta a nuestra
nuestras amigas las alondras de San Luis, las que complacen. Y bueno, que cantan puras para pegar gritos. Sí, señor. Ahí va el saludo para las muchachas de las alondras de San Luis. También para toda la gente del staff técnico y para el locutor oficial por ahí de las alondras de San Luis, para el profesor Arturo García. Tenemos el saludo cordial para todos nuestros grandes amigos que, bueno, son parte importante de las alondras de San Luis. No se retiraron, gracias a todo su público. No las dejaron que se retiraran, por ahí andaban casi siempre. Pues que ya en la gira del adiós, pero están de vuelta y vienen con todo y por todo. También hay gira de las alondras allá por la Unión Americana. Imagínense ustedes, una gira por todo Estados Unidos, alondras de San Luis y Cabo y Palabanda. Nos perdemos, nos hacemos locos y no regresamos a México. ¡Ánimo, mis alondras! Suerte para el hombre honrado. Ahí va el saludo para Catalina García, saludando a los hermanos González de Cárdenas, San Luis Potosí. Ingeniero Arturo, nos pintamos el pelo güero y nos camuflajeamos por allá en la Unión Americana todo el 2024. Bueno, lo que resta. Un saludo para José Saldierna, saludando a Juan Saldierna, a Maricruz Mendiola, la familia que se está reportando por allá desde Sinaloa. Cómo no, tenemos un saludo muy especial allá para mi compa Jorge Sánchez, para doña Lala, para la patrona. Bueno, pues ahí va el saludo para doña Lala, la gente que nos mira allá en la Liber, para todos los muchachos y muchachas que están por allá en el Gabacho, de parte de Jessy Rodríguez. Bueno, pues ahí está el saludo para don Jorge. A ver, corríjame, ¿es la gente de la Liber o don Jorge por allá del San Rafael? Porque de repente nos equivocamos. Bueno, pues el saludo para ambas personas, para don Jorge Sánchez de la Liber y para mi compa Jorge Sánchez también, de allá del San Rafael. Puerta. No hay suerte para el hombre honrado. Se quedó nomás queriendo. Vamos a mandarle saludos a la cumpleañera del día de mañana, mi amiga Meristel. Mañana cumple 18. Ya me dijeron que ni le haga ruido. Ya mañana va a ser mayor de edad aquí en México. Allá en Estados Unidos le faltan 3 añitos todavía. Amiga Meristel, pues te vas a tener que aguantar, ni modo. Gracias, mi compa Abraham. Saludcita de la buena, amiga. Ánimo. Para mi amiga Marce, para mi amiga Reina. Ahí está la familia Villalón presente. Para la gente que se vino desde Alajines, allá para los amigos de aquí del Álvaro Obregón, que están bien puestos, echando cheve de bote. Saludcita, señores. Para la Luche. Pedrín y la Huiche. Para el Pedrín, para la Huiche. Ánimo. Tómenle, viejo. Y vamos a mandarle un saludo a toda la gente de Estación Tablas.
de parte de mi amigo Ángel Cruz, que desde ayer está presente en las transmisiones en vivo. Y de verdad, de todo corazón, le envío un saludo cordial a toda la gente de Estación Tablas. No hemos ido para aquel rinconcito de aquí de Ciudad del Maíz. Oficialmente no hemos ido como Cowboy para la Banda. Sí conozco la región, conozco todo Ciudad del Maíz. Y lamentablemente no hemos podido estar por allá en la Estación Tablas transmitiendo en vivo. Pero van a ver que más pronto de lo que se imaginan, por allá vamos a andar. Aunque sea anunciando, pero por ahí vamos a andar. ¡Ánimo! Saludos, mi amigo Ángel Cruz. Invitación para todos ustedes, de parte de mi compa Lorenzo Guevara, por ahí amigos que lo acompañan, para que nos acompañen el próximo 10 de febrero a visitar a nuestra Virgencita de Lourdes, allá en Tamasopo. A nombre de la familia Carrión, nos vemos por allá en Charlotte, Norte Carolina, el 17 de febrero. Y regresamos a nuestra tierra querida para visitar La Labor, 24 y 27 de febrero, por allá andaremos. Y ya le vamos a seguir todo marzo. Vamos para Estados Unidos también, lamentablemente ahorita no me acuerdo a qué parte. Marzo, abril, mayo, julio y agosto, por allá andaremos. Y esas son de los hermanos Banda. Ay, ay, ay. Y no vuelvas condenada. Ay, la un saludo para Reina y Marce de parte de Reina. A mi compa José Luis Osti, ahí está el derribe a los 40 metros. Ya está contratado el tamborazo allá en la Unión Americana. Gracias, amigo José Luis Osti. Por allá nos vemos 13 de abril. Allá andaremos en el Gabacho. Saludos para Filimón, de parte de Araceli Ortiz
salvia. Amigos, nos vemos en las fiestas patronales de Gallos Grandes. Allá andaremos 2 días completitos. Para que se vayan preparando mis amigos de Gallos Grandes. Ándele pa'l compa Lorenzo y arriba las gavias, oiga. Para Martín Moreno que anda por aquí. Eso. Para Elvira Guerrero que está en Houston, Texas, mi hermana. Claro que sí, mi compa. Para mi cuñado Julio. Para Chivo, para mis sobrinos Luis y Jesús. Que aquí andamos comiendo tierra de nuestro México. Oiga, y suérvele para que nos toque de a menos. Ándele. Oigan, qué bonito es lo bonito. El saludo para todos los amigos de las gavias. Allá para mi compa José Ocampo, para don Domingo Mayo, que ya se está preparando porque pues ya el siguiente fin de semana andaremos con él por allá en la sierra, por allá por el Tepozán. El saludo para allá para don Ángel Mayo también. La gente que siempre nos recibe con los brazos abiertos ahí en el Tepozán. El saludo ahí para todos los Mayo que radican en la Unión Americana, para los Olvera que andan por allá en Houston, Texas, para la familia que está por allá en el Olvera Ranch, para mi compa Jorge Padilla, para don Pedro Olvera, bueno, pues para todos ustedes, amigos nuestros, ahí está su saludo. Ah, cómo no, tenemos un saludo muy especial hoy día, allá para todos los amigos de Lienzo Charro, las Camuesas Buenavistas. Se cuecen las habas, donde también saben hacer buenos coleaderos allá en tierras de Guadalcázar. Sí, señor. Saludos, amigos de Lienzo Charro, Las Camuesas. Mil gracias por habernos invitado a su coleadero en la edición 2023-2022. Si Dios mediante, por allá nos vemos en este 2024. Amigos de Buenavista, saludos enormes. El saludo también para el Johnny, el Morrito Ballesa. Saludos a todos los ballesas que radican por allá en Tennessee. Oigan, y con esta polvadera hasta parece que ando por allá en Buenavista. Allá para mi compa Alejandro Maldonado, los amigos que nos saludan desde Monterrey, Nuevo León. Originarios del rancho La Memela. Y ahí viene la fiesta del señor del tránsito, mi compa Alejandro. Se acabó nomás porque llegó la security, viejo, si no, allá anduviéramos todavía. Ahí va el saludo para usted. Y bueno, quiero agradecer enormemente a la gente que nos está invitando, a la gente que nos está patrocinando el día de hoy para estar aquí, transmitiendo en vivo y a todo color. Más cabecito que nada, oiga, porque el día de hoy nos tocó un aterradero, pero a todo color. Ahí va el saludo para Santos y Juanita García, también para Orlando y Cristina Gudiño, que bueno, nos invitaron y nos están patrocinando para hacer llegar estas imágenes hasta sus hogares. Gracias, amigos. Y ahí vienen los amigos de las gavias, que no se rinden, siguen sacando boletos. No hay suerte para el hombre honrado. ¡Ánimo! Y tómele, mi
compa Abraham, no le afloje, oiga. Échale, brujo, y gente que lo acompaña. Destapen las otras. Y ahí va el Misa Ocampo. Arrímese para acá, viejo, para que me le mande saludos a todos los mayos. Aquí le mandamos saludos a todos los mayos, a todos los Olvera, a todos los campos. Y aquí andamos jalando. Eso. Oye, no te me vayas. Invítame a la raza para el próximo los día. Los invitamos el 17 de febrero. El 10 de febrero allá en la Hierbabuena, municipio de Tamazopo. Y aquí andamos. Y el 17 al gran famoso Colladero en Las Gambias. Oye, por ahí te está mandando saludos tu hermana Leslie Ocampo. Saludos a mi hermana Leslie Ocampo, a mi mamá. ¿En dónde andas, Leslie? Ahí está en Ciudad del Maíz. Y un saludo a Liliana. Y aquí andamos. ¿En dónde está Liliana? Ahí en Ciudad del Maíz. Ah. Ya se nos anda yendo para la Unión Americana. Y aquí andamos. Ánimo, ánimo. Oye, ¿y don Domingo? Ese anda, el viejote anda ya en la sierra, pero aquí andamos jalando. Órale. Ahí están los saludos. Y bueno, llévame un saludo enorme allá para mi compa José Ocampo. Saludos a mi papá José Ocampo. Y aquí andamos, aquí anda su hijo jalando. Eso, chingón. Oye, bonito derribe, viejo. Ánimo. Ahí va el saludo para Junior García. Saludando allá al compa Jorge García en su caballo el Potosino de la Álvaro Obregón. Ah, ¿cómo no? Pues ahí está el saludo para los de casa, para la gente que, pues bueno, el día de hoy está de fiesta en honor a nuestra Virgencita de San Juan. No tiene llenadera esa gente, hombre, 6 días de fiesta, ya, eso ya es una vorace. Llévatela para la casa, compa Emiliano. Saludos para los Castillo de Las Gavias, la gente que anda dando rienda. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí quedó el derribe a los 50 metros. Ahí en la bandera. Ahí quedó el derribe. ¡Vámonos! ¡Échenle, Castillo! ¡Hala, cuñado! ¡Ánimo! Para la familia Hernández que está por allá en Charlotte, Norte Carolina. Váyanlas poniendo a enfriar, viejón, porque ahí vamos ya para allá. Próximo 17 de febrero, este día, para allá andaremos con ustedes. Familia Carrión, saludos enormes. Véngase para acá ya y mándemele saludos. Estamos.
A toda su gente. A toda mi gente. Menos a mi esposo porque ando sin permiso. ¡Qué bárbara! Por eso digo que las mujeres son las que mandan, oiga. No, no mandamos. No. ¿Ordenamos? Ordenamos. ¡Ánimo! Y dele riendo ese cuaco, oiga. Un saludo para la familia Santos Silva de San Machihue, de parte de mi amiga Lorena. Cuando me fuera quisiera que por mi cuerpo y amigas, estamos llegando ya a la recta final. Ahora sí, yo pensé que no le iba a nadar hasta que oscureciera porque había poco ganado, pero bueno, pues aquí estamos al pie del cañón, llegando ya a la recta final de este evento de Colladero en su edición 2024 de la Álvaro Obregón, en honor a nuestra Virgencita de San Juan. Es el tercer día de actividades. Pues nosotros muy contentos porque pues nos han invitado y repetimos festividades. No hay suerte. Un saludo para Santos y para Juanita García, para Orlando y Cristina Gudiño, que nos invitaron este año. El año pasado también nos patrocinaron para estar aquí con ustedes, enviándoles hasta sus pantallas estas imágenes, este año un poquito borrosas, pero con mucho cariño y con mucho sentimiento. Ahí un saludo para las muchachas que vienen echando cheve, para las más gritonas del Álvaro Obregón. Vale, Vivari, de parte de Ángel Villalón. Ahí está su saludo. Mis amigos de Palomas, mi segunda casa, también les enviamos un cordial saludo. Cuenta mi raza. Saludo ya para mi compa, el Johnson Fajardo, la raza del Carrizal Grande. No hay suerte. Y un saludo para los amigos de Alaquines, los que andan echando tequila al capricho, viejo. Ni modo que sea mentira. Un tequila 100% recomendado. ¡Ah, qué chulada! Ese es el que me encanta. Pero les voy a decir una cosa. Es emborracho, oiga. Agua. Tequila al capricho. ¿A poco no, viejo? ¡Está fuerte! ¿Es capricho? Sí. ¿Es capricho? Hasta acá me llegó el olor. ¿Quieres trago? Ahorita lo echamos.
está curada. Un saludo para toda la raza. No se hizo. Saludos para Pedro Espinosa, la gente de Tamaulipas. La raza que no echando tequila. Ya, ya jalamos. Ya jalamos. La raza que era. No quisieron, no, hombre, se la están perdiendo. ¿Ya jalamos? ¡Ah, qué bárbaro, muchachos! ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tómele, pariente! Tenemos un saludo para Pedro Espinosa. Hay gente que está mirando por allá en Sotolamarina. Es la primera vez que miro gente por ahí conectada de la allá de Sotolamarina, tierras tamaulipecas. Pues bueno, va el saludo allá para Pedro Espinosa de parte de Chaya de la Cruz. Tenemos el saludo para Juan García Santos Rodríguez y para Jorge García. También para la cuñada Emma de parte de Della García. Pues bueno, el saludo enorme para toda la gente que asistió, que participó y que cooperó en este día de fiesta, tercer día de fiesta aquí en Álvaro Obregón. A los amigos que ya se van, pues bueno, les decimos muchas gracias por su presencia. Y estamos jalando, oiga, ¿cómo no? ¡Tómele, viejo! No se haga de la boca chiquita. Bueno, ya son los últimos ejemplares. Amigos y amigas, son los últimos ejemplares que salen en esta corrida. Y bueno, quiero pues seguir agradeciéndole a la gente que nos trajo, a la gente que hizo posible esta transmisión en vivo allá para Santos y Juana García, para Orlando y Cristina Gudiño. Mil pero mil gracias a los que están tomando modelo allá en la Unión Americana. Ahí va su saludo, compa Orlando. Y tómele, tómele que la casa pierde. Palomazos, y por ahí se escucha ya la voz de su compa Pepe Moreno. Hoy nomás, como dice Aroncito. Súbele, Pepe Moreno. Son compañeros, puedes presumir de mi labor.
cruzando corazones. Claro que sí, hay que ver qué bonito de los invasores. Ay, que da la intervención de mi compa Pepe Moreno, por ahí también, alguien más le ayudó con la canción, no supe quién, pero bueno, pues ahí está el saludo. Y por acá me encarga un saludo muy especial mi compa Pancho Mayo, la gente por allá que anda en la Unión Americana, saludando a Israel Ocampo, al Charro de las Gavias y a Marcelino. También tenemos el saludo para Guadalupe de León, bueno, ahí está su saludo, compa Lupe. Saludos allá para Lucila Aguilar, para Don Licho Aguilar y para Alexis. Nacho. Arregúlale, Nacho, que se le va la voz a mi compa Pepe Moreno, ahí en el palomazo, en el karaoke. Corridas de la tarde, y con esto les vamos a decir gracias y hasta la próxima. Y ahí viene el palomazo con las rolas de los invasores de Nuevo León. Redonda a los 30 metros. Ahí está la felicitación al amigo de a caballo que acaba de reventarse esa bonita redonda a los 30 metros del carril.
Tenemos un saludo allá para Pili Juárez, para Failia Cortés, para el Tyler Texas, para Esquivel Rojas, para la familia Juárez, para Blanca Lizeth Martínez, de parte de Lucila. Salió de carrera. Esa becerrona. Saludos allá para el Kevin Alaniz. Saludando a Belo. Saludos allá para Lupita Martínez Zapata. Échale ganas, compa Emiliano. Se quedó nomás queriendo mi compa Emiliano. Hay suerte, muchacho. Viejo, ahí está mi compa Emiliano y dice que nomás tiene dos vicios. Ah, qué bárbaro, pelao. No hay suerte, viejo. Le salió de carreras. Saluditos allá para la gente que nos está mirando desde Tanque de Los Ángeles. Ya tiene rato que no vemos, no vamos para allá a la tierra de mi compa el andariego. Bueno, pues desde aquí les enviamos un cordial saludo allá para Lupita Martínez y para toda la gente de Tanque Los Ángeles. También aprovecho para enviarle un saludo allá para mi compa el andariego. Y bueno, ya que andamos por aquella región, vamos a mandarle un saludo a mi compa Cruz Juárez, el pariente de la Morita. Puerta a puerta, señores. Saludos ya para Sergio Tobar, saludando a toda la raza de Palomas, oiga, ánimo, allá para toda la gente de mi segunda casa, Ejido Palomas, y como dijo el mudito, arriba Palomas. Saludo para la familia Castro Cruz, de la Álvaro Obregón, de parte del Liceo. Saludos para mi
amiga Norma Herrera Turrubiartes, que se reporta desde Waco, Texas, saludando a los tías el Richard y el Toño Turrubiartes. Señores, suéltela viejo, después de los 50 metros, usted se hace responsable, ya. Y estamos en la recta final. Virgen de San Juan, un saludito ahí para todos ustedes, amigos. Y bueno, para toda la gente que nos ha acompañado en este momento con el dedero, un saludito de parte de su amigo Cerebro Solitario, de Ciudad Maíz, desde la página de Arriendo Soltón Trobo, ahí para todos ustedes, amigos. Y bueno, vamos con esos bonitos sueños ahí para todos ustedes, hoy en esta... ¡Soy potosino estante! ¡Me gusta la vida! Me gusta la vida. Y le salió de carrera. No lo alcanzó mi compa. Muchachos que están por acá coleando, ya estamos en la recta final. Se vino esa chiquihuitilla sola. Bueno, pues ahí viene la buena, viejón. Ahí viene la buena. Alístense por allá en el partidero.
fiesta, señores. No hay suerte. ¡Ánimo, viejo! ¡Tómele, viejo! ¡Ánimo, compa Emiliano! Mis amigos, pues se acabó el ganado y se acabó este coleadero. Llegamos a la recta final. Mis amigos, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos invitado. De verdad, de todo corazón, les agradezco enormemente todas sus atenciones aquí en el rancho, aquí en la Álvaro Obregón. Y nos despedimos, no sin antes decirles gracias. Nos vemos en la próxima. Esto fue Cowboy para la Banda. Se acabó, muchachos. Ya nos vamos. Hasta la próxima.